Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro flash informativo SENACE. Les saluda Fiorella Fuentes Salas. Soy comunicadora del SENACE y estamos transmitiendo en vivo desde la provincia de Trujillo, en la región La Libertad, exactamente a las 7:04 de la mañana. Hemos iniciado esta transmisión mostrando algunas imágenes de Salaberry, en donde ayer, domingo 26 de febrero, se realizó el taller participativo presencial correspondiente a la etapa durante la elaboración de la primera modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaberry, presentado por Salaberry Terminal Internacional S.A. Este taller participativo presencial se llevó a cabo como parte del acompañamiento que realiza el SENACE a los procesos de participación ciudadana desde las 4 y 10 de la tarde, en el Teatro Municipal Ricardo Fernández, e informó sobre las características y componentes del proyecto, así como los resultados de la línea base física, biológica y socioeconómica. Se contó con la participación de la ciudadanía, 52% hombres y 48% mujeres, quienes manifestaron alrededor de 60 preguntas entre orales y escritas. Asistieron también autoridades locales. Este taller participativo se encuentra disponible en el canal digital SENACE TV en YouTube. Tu participación es importante. Por eso envíanos tus aportes y comentarios sobre la modificación del estudio de impacto ambiental en elaboración a través del correo electrónico participacionciudadana@senace.gov.pe. Reiteramos que este taller participativo se encuentra disponible en el canal digital SENACE TV en YouTube. Si no pudiste asistir al taller participativo presencial y tienes interés en el proyecto, puedes revisar la grabación e informarte para manifestar tus aportes. Asimismo, puedes seguir la información acerca del SENACE en todas nuestras redes oficiales. Puedes buscarnos como SENACE Perú. De esta manera, hemos informado sobre el taller participativo presencial correspondiente a la etapa durante la elaboración de la primera modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaberry, presentado por Salaberry Terminal Internacional S.A. Nos volveremos a encontrar desde otro punto del territorio nacional para una próxima edición del Flash Informativo SENACE. Que tengan un excelente día.